amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial musical para el canal de YouTube. Soy Félix Salazar y pues bueno, hoy vamos a estar aprendiendo un nuevo tutorial. Vamos a estar aprendiendo a hacer un nuevo canto para la guitarra acústica. Y el canto que vamos a estar aprendiendo el día de ahora es el canto de Algo Está Cayendo Aquí, que me lo pidieron en uno de los videos anteriores de guitarra, si no lo has visto, en el video de rasgueos. Alguien me pidió que quería aprender cómo hacer este canto. Bueno, el canto creo que ya muchos lo conocen, Algo Está Cayendo Aquí. Está en la clave de sol, así que ahí es donde lo vamos a estar tocando el día de ahora. Disculpen mi voz, estoy un poco afónico. He estado cantando todos estos días y pues tengo la voz un poco dañada, pero como se los prometí, estoy aquí siempre haciendo los tutoriales. Bueno, igual, empezamos en sol. Estamos ahí. Ahora, este canto particularmente tiene algo diferente, porque no es que empiece a cantar de un solo en sol. Realmente uno empieza a tocar cuando empezamos a cantar en otro acorde, que es la menor. Pero empezamos a listar la alabanza en sol. Entonces, cuando empezamos en solo, algo está cayendo aquí. Y justo cuando decimos aquí, entonces vamos a la menor. ¿Ok? Vamos a ver esa parte. Algo está cayendo aquí. Ahí ven. La menor. Luego lo que vamos a hacer ahora es, ya que estábamos en la menor, ¿verdad? Hacemos una especie de do y re para volver a sol. Le voy a hacer esa parte una vez más. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Y ahí está. So, ahí tenemos esa parte. Sol, la menor, do, luego re y volvemos a sol. Ahora, pareciera que en la segunda parte se puede hacer exactamente lo mismo, pero no. Nos vamos a ir a mi menor. Después de que volvemos, es tan fuerte sobre mí. Sol, vamos a mi menor, para mis manos levantaré. Ahora, para ir al mi menor, vamos a utilizar el fa sostenido que tienen acá en su guitarra como una especie de pickup note para llegar a ese mi menor. Lo que van a hacer es que, ya sea que estén usando la púa o ya sea que estén usando su pulgar, cuando van a ir a mi menor, pasan tocando por el fa sostenido de esta manera. Es tan fuerte sobre mí. Empiezan desde sol, sol, fa sostenido, y luego hacen el acorde en mi menor. Así más o menos. Entonces lo voy a hacer completo hasta el mi menor para que vean cómo suena desde el principio. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Ya en levantaré, pues entonces vamos otra vez a lo que es la menor. Desde mi menor a la menor. Entonces voy a hacer todo completo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Ahí está, ¿verdad? Y su gloria tocaré, volvemos a sol. Si vamos a volver a repetir el coro, o sea, si vamos a tocar el verso una vez más, solo van a do y regresan a sol. Es decir, hacer algo así. Algo está cayendo. Ahí para empezar. Ahora, antes de seguir, hay una forma de hacer este do que la pueden usar basándose en sol. Solo bajan estos dos dedos. Solo los dos dedos de arriba. Los bajan una cuerda cada uno. Y ahí tienen otra forma de hacer do.
So, ¿por qué les va a servir hacerlo así? Porque si no quieren hacer el do, re, que es, toma un poco más de tiempo, pueden utilizar solo ese do para volver a sol. Ahora lo voy a hacer con alternativa número 2. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es como un salto de uno y vuelvo al otro. ¿Sí? Do, sol. Ahí, ¿verdad? Una vez más. Voy a hacer el verso entonces ahora dos veces y pongan atención en ese cambio, ¿ok? Desde el principio. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y ahí está. Ahí tenemos ya el verso, entonces ahora dos veces. Vámonos para el coro ahora. Ya se dieron cuenta que realmente no es tan difícil. La verdad está bien fácil de tocar en sol. Por supuesto, si estás empezando se te va a costar un poco, pero con práctica lo vas a lograr. Bueno, so vamos a ir al coro. ¿Qué hacemos antes de ir al coro? No nos vamos a quedar todo el tiempo en sol. Vamos a utilizar el acorde de re como preparación para está cayendo y cayendo si empezamos en sol. So digamos que termine, termina el verso. Y su gloria tocaré. Re. Y ahí justo en está dejamos de tocar. Está y dejamos el acorde sonando. Está cayendo. Y caemos obviamente en sol. Está cayendo. Ahí. Entonces, decíamos re como preparación para subir al coro. Y está cayendo. Y vamos a usar el mismo do, sol, que usábamos, ¿recuerdan? Para volver a empezar el verso. Hoy lo van a usar, pero como con un poco más de intensidad. Ahí van a tener que trabajar bastante en su mano, perdón, en su mano derecha para hacer esa parte. Entonces decíamos, volvemos al coro. Está cayendo. Ahí ven. Está cayendo. Ahí hice do, pero el do que es parecido a sol. Y vuelvo a sol. Y luego su gloria sobre mí, vamos a re. Su gloria sobre mí. Ahí está. Solo vamos a ir explicando el coro paso por paso. Ya hicimos la parte esa que me interesaba que aprendieran bien. Después que vamos a re. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, vamos a ir a la menor. Sanando heridas, levantando. Y antes de pasar, después de la menor, sigue do. Levantando al caído. Antes de ir a ese do, van a levantar este dedo. O sea, esto es la menor. Van a tocar una vez el acorde sin este dedo. Que es una especie de do sobre la. Sí, do sobre la. Tienen acá y levantan ese dedo. Igual, como un pickup note para caer a do. Tienen la menor, ¿verdad? So, estamos ahí. Sanando heridas, levantando al caído. So, en caído. K, o sea, en K hacen
el golpe que levantan este dedo de la menor, ca y do, caen en el do, ¿verdad? Vamos a ver una vez más esa parte. Su gloria sobre mí. Ahí viene. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Ahora, ya notaron que en el resto estoy haciendo ese arreglo que a mí me gusta hacer mucho con el pinky, con el dedo pequeño y con su dedo de en medio. Ese arreglo es una cuestión de jugar con estos dos dedos para que le demos esa tonalidad. Entonces, voy a hacer el coro entonces completo esta vez, ¿ok? Está. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Y si quieren volver a cantar el coro, ya están en red de una sola vez. O no tienen que volver a hacer do ni nada. Está cayendo. Ahí pueden ir directo otra vez a sol. Ahora, ya para terminar. ¿Cómo terminamos esta alabanza? Hay dos formas de terminarla. La pueden terminar inmediatamente. Su gloria está aquí. Pueden terminar de una sola vez en sol. Pero, si quisieran terminar de otra manera, pueden, en lugar de volver a sol, se van a ir a mi menor. Mi menor es la sexta, el sexto acorde de sol. Es su relativa menor. Por ende, nos va a servir como en una especie de salida para la alabanza. So, digamos que estemos sanando heridas, levantando al caído. Para terminar. Su gloria está aquí. Guardar a sol. Su gloria está aquí. Do. Re. Su gloria está aquí. Do. Re. Su gloria está aquí. Y ahí podemos pasar repitiendo su gloria está aquí las veces que queramos. Una vez estemos listos para terminar, entonces sí hacemos. Re. Su gloria está aquí. Ahí terminamos. ¡Boom! Y ahí está. Ahí tenían ya toda la alabanza. La voy a tocar una vez entera. Y ya ustedes ponen atención a los cambios y todo. Como siempre, pongan atención. Abajo les voy a estar poniendo las notas, los acordes que lleva esta alabanza. Muy bien. El rasgueo. Yo sé que me van a preguntar esto. El rasgueo. Miren, es bien difícil definir un solo rasgueo. Y voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible. Pero pueden utilizar el rasgueo que les enseñé en el video anterior. Si no lo han visto, se me regresan para el otro video y aprendan ese otro rasgueo. Les va a servir mucho. Miren, ese rasgueo abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Con ritmo. Ahí está. Les va a servir bastante. Si no les sirve ese, si están empezando, pueden utilizar rasgueos hacia abajo para guiarse nada más. Es decir, podrían tocarla con puros rasgueos hacia abajo. Algo está cayendo aquí. Puro rasgueo hacia abajo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Ahí, puro rasgueo hacia abajo. Es bien simple de esa manera. Bueno, como les dije, la voy a tocar toda una vez más, entera, y ya entonces ustedes ponen atención a los respectivos cambios, ¿ok? Vamos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantan. Está cayendo aquí.
tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Disculpen una vez más mi voz, estoy un poco afónico ahorita, pero pues bueno, la intención era esa, que pudieran captar la idea de cómo tocarla en la guitarra. Bueno, pues eso ha sido todo por ahora, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Espero de verdad, de todo corazón, que sea de ayuda para ustedes. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like al video. De verdad, muchas gracias a todos los que han estado comentando y dándole like al video. Y por supuesto, lo más importante, compártelo. Si hay alguien que conoces que está aprendiendo a tocar, comparte este video para que más personas puedan aprender cómo tocar estos cantos y poder alabar a Dios. Así es de que me despido, soy Félix Salazar. Déjame saber en la caja de comentarios qué otra alabanza te gustaría aprender o quisiera un tutorial. Déjame saber qué cosas puedo hacer mejor para poder enseñarles mejor a ustedes. Así es de que pues me despido, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video o en el próximo tutorial. Hasta la próxima. Bendiciones.